Amén. Amen. Entonces quiero hablarte acerca de la paternidad espiritual. So I want to talk to you about spiritual paternity. Que es un diseño del reino. That it is a design of the kingdom. Y también tenemos conectados a nuestros hijos allá en Belice. And we also have our spiritual children connected from Belice. En Uruguay, en México. From Uruguay, from Mexico y as well. Y allá también en Portland, Oregon. And in Portland, Oregon also. En Nueva York. In New York. Y en otras partes del mundo, en Argentina también. Tenemos una hija en Argentina. In other parts of the world, we have a spiritual daughter in Argentina. Así que donde quiera que nos estén viendo en esta noche. So wherever you're watching tonight. Les bendecimos. We bless you. Y sé que esta palabra les va a bendecir grandemente. And I know that this word is going to bless you tremendously. ¿Le puede dar un aplauso al Señor por todas esas almas que nos están viendo? Can you give an applause to the Lord for all the souls that are watching tonight? Mire, es a través de la visión y a través del ADN. And it's through the vision and through the DNA. Que podemos impartir a nuestros hijos espirituales a la distancia. That we are able to go and impart to our spiritual children through a distance. Amén. También le voy a pedir que estemos orando por Belice. I'm going to be asking for us to continue to pray for Belize. Que está siendo azotado por el huracán. That's being shaken by the hurricane. Gracias a Dios es categoría 1. And thankfully it's just category 1. Pero allá las casas no son como las de acá. But the houses over there, they're not like the ones that are here. Allá hay mucha montaña, hay muchas deslaves. There's a lot of mountains there. Y vamos a pedir la oración de cada uno de ustedes por Belice y por Guatemala, Honduras y México que están siendo azotados. We're going to be asking you guys to pray for Guatemala, from Belize, from all those countries that are there nearby. Amén. All right, ¿cuántos están aquí? And how many are here? Okay, vamos a empezar. So let's go ahead and start. ¿Cuántos conocen de la paternidad? Levanta la mano. So lift up your hand. How many here know about paternity? Amén. ¿Conoce de paternidad? Usted debe de saber la paternidad de memoria. You should know about paternity, o sea, by memory. ¿Qué es la paternidad? What is paternity? You should ¿Para know. Qué sirve? What is it for? ¿Por qué Dios la diseñó así? Why did God design it that way? Porque todo tiene un propósito. Because everything has a purpose. Cuando nosotros conocemos lo que es la paternidad espiritual, when we know what spiritual paternity is, entonces nosotros le podemos enseñar a otros. Then we can go and we can show others. Pero si nosotros no la sabemos, but if we don't know it, entonces no podemos enseñarla. Then we cannot teach it. Ahora te voy a decir algo bien claro. Now I'm going to tell you something very clear. La paternidad espiritual no se enseña. Spiritual paternity is not taught. La paternidad espiritual se recibe por revelación. Spiritual paternity is received by revelation. Yo te puedo enseñar la paternidad espiritual 20 años. I can teach you spiritual paternity for 20 years. Pero hasta que tú no tengas la revelación de la paternidad es cuando tú lo vas a recibir. But until you receive the spiritual paternity by revelation, that's when you're going to get it. How many are here? ¿Cuál fue el cuando vino Jesús? When Jesus came, Jesús solamente trajo dos mensajes. Jesus only brought two messages. Diga conmigo dos mensajes. Say with me, two messages. El mensaje número uno de Jesús, the number one message of Jesus, era el revelar al Padre. Was to reveal the Father. Porque antes de Jesús nadie llamaba a Dios Padre. Because before Jesus nobody called the Lord Father. Todos le llamaban Jehová. They all called him Jehovah. Elohim. Elohim, Yahweh, Adonai, El Shaddai, y muchos otros nombres. And many other names. Pero no le llamaban Padre. But they never called him Father. Pero cuando Jesús vino, but when Jesus came, Jesús vino a revelar a Dios como nuestro Padre. Jesus came to reveal the Lord as our Father. Jesús fue el primero que llamó a Dios Padre. Jesus was the first one to call the Lord Father. Porque uno de los mensajes de Jesús era traer la revelación del Padre. Because one of the messages of Jesus was to bring the revelation of the ¿Qué Father. ¿Qué quiere decir eso? What does that mean? Él vino a revelar la paternidad. He came to reveal paternity. Amén, diga paternidad. Amen, say paternity. Y el segundo mensaje, and the second message, que Jesús cargaba, that Jesus carried, era el mensaje del reino. Was the message of the kingdom. Y será predicado este evangelio del reino a todas las naciones y entonces vendrá el fin. And the gospel of the heavens, this shall be preached and then the end shall come. Entonces Jesús vino a revelar al Padre y a revelar el reino. So Jesus came to reveal the Father and to reveal the kingdom. Por muchos años, for many years, ni nos enseñaron reino y mucho menos paternidad. They did not teach us kingdom, much less paternity. Nos enseñaron religión. They taught us religion. Y la religión no te salva. And religion does not save you. La religión te hunde más. Religion, it
drowns you even. Hijo, si no me ponen el tiempo, voy a predicar 3 horas. And says, if you don't put the time, I'm going to preach 3 hours. Ahora, escúcheme bien. So listen well to this. Diga conmigo, reino. Say with me, kingdom. Diga conmigo, reino. Say with me, kingdom. Diga paternidad. Say paternity. Porque eso es lo que Jesús enseñó. Because that's what Jesus taught. Y lo criticaron. And they criticized him. Y le decían him. Blasfemo, ¿cómo tú te atreves a decirle Padre a Yahweh Elohim Adonai? And they say blasphemous, how are you going to call him Father Yahweh? How are you going to call him Father? Porque Jesús había tenido la revelación del Padre. Because Jesus had the revelation of the Father. Y cuando tú tienes la revelación del Padre, tú puedes llamarlo papá. And when you have the revelation of Además, the Father, you can call him Father. La palabra Abba no quiere decir padre. The word Abba does not mean father. Quiere decir papito. It means daddy. Con cariño. With love. So Jesús le decía, papito, te pido que multipliques estos panes y estos peces. So Jesus would say, daddy, I ask that you multiply these loaves and these fish. Y el padre los multiplicaba. And the father multiplied. Y ellos se enojaban. And they would get angry. Porque nadie había conocido a Dios como padre. Because no one knew the Lord as Father. Ahora, una cosa, now one thing. Una cosa es conocer a Dios como Dios, y otra cosa es conocerlo como padre. Is to know the Lord as God. Another thing is to know him as Father. Cuando tú conoces a Dios como Dios, when you know God as God, tú te lo imaginas sentado en su trono, you imagine him sitting on his throne, con un bate en la mano, with a bat in his hand, esperando que hagas un error para darte un garrotazo, waiting for you just to make a mistake to go and to hit you, y te mandarte al infierno, and to send you to hell. Pero cuando tú ves a Dios como padre, but when you see God as Father, no hay nada que tú puedas hacer que el padre te deje de amar. There's nothing that you can do that would make the Father stop loving you. El padre siempre te va a amar. The Father's always gonna love you. Aunque seas cabezón. Even if you're hard-headed. Aunque tardes para entender lo que él te quiere enseñar. Even if you take a while to learn what he's trying to teach you. ¿Cuántos están aquí conmigo? How many are here with me tonight? Entonces hay que conocer a Dios como Padre. So we have to know God as Father. Y eso viene a través de la revelación del Espíritu Santo. And that comes through the revelation of the Holy Spirit. Ahora vaya conmigo. Now join me. Al libro de Génesis 17:1. Genesis 17 verse 1. Al verso 6. To verse 6. Dice, y era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre ti, entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gente, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. And when Abram was 99 years old, the Lord appeared to him and said, I am God Almighty, walk before me faithfully and be blameless. Then I will make my covenant between me and you and will greatly increase your numbers. Abram fell face down and God said to him, as for me, this is my covenant with you. You will be the father of many nations and no longer will you be called Abram, but your name will be Abraham, for I have made you a father of many nations and I will make you very fruitful. I will make nations of you and the kings will come from you. En el momento que Dios decide levantar una raza que sea llamada su pueblo, and in the moment that the Lord lifts up a race that he calls his people, busca a un hombre, he seeks a man, que lleve un nombre que quiere decir padre erigido o padre exaltado, that has a name of father who is exalted. ¿Sabías que el nombre Abraham, did you know the name Abram, sin la H, without the H, quiere decir padre alzado, enaltecido. It's father who is exalted. Okay. Entonces dice Dios, ya no será tu nombre padre enaltecido o alzado. The Lord said, your name will no longer be father who is exalted. Sino que ahora te voy a cambiar el nombre de Abraham a Abraham. But now I'm going to change your name from Abram to Abraham. Atención a esto. Pay attention to this. La letra H, the letter H, en el hebreo, in Hebrew, quiere decir que es el ruach de Dios.
It means it's the ruah of God. El ruah quiere decir the spirit of God. The ruah means el espíritu de Dios. When Abraham was chosen, cuando Abraham fue escogido, from Ur of the Chaldeans, de Ur de los Caldeas, he was a ordinary person. Él fue un hombre ordinario. He didn't know God. No conocía a Dios. And he came from the weakest place of the earth. Y vino del lugar más, más malo de la tierra. The meanest place of the earth. Porque en Ur de los Caldeos es donde se adoraban a los dioses. Because the Ur of Chaldeans, that's where they would go and worship the false gods. Es donde venían los santeros. That's where the saints would come from. Los brujos. The warlocks. De ahí salió Abraham. That's where Abraham came Abraham from. No era judío. Abraham was not Jew. Abraham era de una tierra pagana. Abraham was from a pagan land. Pero tenía el nombre correcto. But he had the correct name. Se llamaba Padre Enaltecido. He was called Father that was exalted. Y Dios dijo, quiero levantar una raza que sea llamado mi pueblo. And Lord said, I want to lift up a race that will be called my people. Y para eso voy a buscar alguien que tenga la semejanza de un padre. And for that I'm going to seek a person who has a likeness of a father. Llamó a Abraham. He called Abram. Y le cambió el nombre. And he changed his name. ¿Qué fue lo que cambió? What did he change? Lo único que Dios le cambió es que le agregó la H. The only thing God did was he added the H. ¿Qué le agregó? What did he add? El ruaj de Dios. The ruaj of God. El espíritu de Dios. The spirit of God. Eso fue cuando le dijo, ya no serás Abraham, sino que serás Abraham. Le está diciendo, te voy a poner el espíritu mío en tu nombre. When he said, you're not going to be Abraham, you're going to be Abraham, I'm going to add into you my spirit. Y le dijo, and he told him, ya no será tu nombre Padre nada más levantado o alzado. Your name is no longer going to be Father who is exalted or sino lifted que up. Ahora será tu nombre Padre de multitudes. But now your name is going to be Father of multitudes. Yo quisiera que usted me entendiera. Aleluya. I wish you would understand me tonight. Padre de multitudes. Father of multitudes. Entonces eso es sumamente importante. And so that is extremely important. Porque Dios buscó a alguien que tuviera la el nombre de padre. Because God seeks someone who had the name of a father. Para empezar la raza judía. To start the Jewish race. Ajá. Entonces Dios escoge a Abraham y lo saca de su tierra. So God chooses Abraham, he takes him out of his land. Dile que está a tu lado, Dios te puede sacar de tu tierra. Tell the one next to you, God can take you out of your land. Es más, si estás acá, es porque Dios ya te sacó de tu tierra. And if you're here, it's because God already took you out of your land. Al menos que seas ciudadano americano. Unless you're an American citizen. Que hayas nacido acá. That you were born here. Aleluya. ¿Cuántos vinieron a los esclavos unidos? How many came to the slavery of America? United slaves. Los esclavos unidos. Guys, everybody works like a slave in this country. Porque todos trabajan como esclavos en este país. Unless you have the revelation of the kingdom and now the people is going to work for you. A menos que tengas la revelación del reino y ahora la gente va a trabajar por usted. Amen. Amen. So a mucha gente viene a los esclavos unidos. So many people come to United Slavery. Mm-hmm. Y es porque Dios los sacó de su tierra. And it's because God took them out of their land. Y los trajo con un propósito. And he brought him here with a purpose. Porque Dios hizo lo mismo con Abraham. Because God did the same thing with Abraham. Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, de tu familia. Tells Abraham, get out of your land, out of your tents. Y vete a la tierra que yo te mostraré. And go to the land that I'm going to show you. No te voy a llevar o no te voy a decir a dónde te voy a llevar. Empieza a caminar. I'm not going to tell you where you're going to go to. Just start walking. Y para empezar a caminar tienes que tener fe. And to start walking you have to have faith. Porque Dios no le dijo a dónde te iba a llevar, a dónde lo iba a llevar. Because God did not tell him where he was going to take him to. ¿Cuántos me están entendiendo? How many are understanding? Entonces escucha bien. So listen well. El asunto es so the situation is que la mayoría de los cristianos that a majority of the Christians no quieren estar donde Dios quiere, sino que quieren estar donde ellos quieren. They don't want to be where God wants them to be. They want to be where they want to be. Y para tú estar donde Dios quiere es necesario tener fe. And for you to be where God wants you to be, it's necessary for you porque to have faith. Porque de nada sirve tú quedarte en Ur de los Caldeos si no vas a cumplir el propósito de Dios. Because what's the purpose of being at Ur of Chaldeans if you don't have the purpose of God? Pero para salir de la tierra, salir de donde tú quieres estar, se necesita fe. Aleluya. To get out of the land, to get out where you want to be, you have to have faith. Solamente
only, la gente de fe, the people of faith, abandonan el lugar de comodidad, abandon the place where they're comfortable, el lugar donde nacieron, the place where they were born, el lugar donde están cómodos, the place where they are comfortable, y Dios los lleva, and God takes them, a un lugar diferente, to a different place, donde no conoces a nadie, where you don't know anybody, pero ahí es donde vas a ser usado. But that's where you're going to be used. Yo prefiero estar donde Dios quiere que esté y ser usado por Dios. I prefer to be where God wants me to be used by God. Que estar en el lugar donde yo quiero y que Dios no me use. Than to be at the place where I want to be at and God not use me. Aleluya. Y mientras yo escribía esta palabra, and as I was writing this word, pónganse de pie ustedes. Stand up. Dios me dijo, dale esta palabra a mis hijos. God told me, give this word to my children. Porque yo los he sacado. Because I've taken you out. De la tierra, of the land, donde ustedes estaban cómodos, where you guys were comfortable at, donde tenían todo, where you had everything, donde conocían todos los caminitos cortitos y larguitos, where you knew every shortcut, every long way. Los saqué de su familia. I took you out of your family. Los saqué de la comodidad. I took you out of your comfort. Porque el propósito que yo tengo con ustedes, dice el Señor, because the purpose I have for you, says the Lord, es mayor de lo que ustedes piensan, is greater than what you can even imagine. Y han venido luchas, and struggles have come. Y han venido las tentaciones de volver, temptations of wanting to go back have come. Pero dice el Señor, el volver es volver a estancarte. But the Lord says to go back is to go back and be stagnant. Donde Dios se aleja. Where God draws away from. Pero toda persona, but every person, que Dios va a usar grandemente, God is going to use greatly, Dios lo saca de su tierra, God takes them out of their land, y de su familia, and of their family. Lo hizo con Moisés. He did it with Moses. Lo hizo con Jesús. He did it with Jesus. Lo hizo con los discípulos. He did it with the disciples. Lo hizo con David. He did it with David. Lo hizo con José. He did it with Joseph. Y de ahí para abajo. And from there on. So dice el Señor. So the Lord says, no se desesperen. Don't get desperate. Porque el propósito de Dios se va a cumplir en sus vidas. Because the purpose of God will be fulfilled in your life. Toda promesa que Dios les ha dado. And every promise that God has given to you. Por cuanto han dejado su familia. Because you've left your family. Y han dejado su tierra. And you've left your land. Y su comodidad. And your comfort. Dios hará cosas grandes. God will do great things. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Le dejo esa palabra de parte de Dios. And I leave that word to you from God. Aleluya. ¿Cuántos están aquí? How many are here? Entonces, tenemos que salir de la comodidad. So we have to get out of that comfort. Yo quisiera estar predicando en Beverly Hills. I wish I could be preaching there at Beverly Hills. Allá están los millonarios. There where the millionaires are at. Amén. Amen. Pero Dios me mandó a Pine Manor. But God sent me to Pine Manor. Donde están todos los pobres. Where all the poor ones are. Donde estaban las prostitutas y los que venden droga y los que consumen droga. Where the prostitutes were at, the ones who would sell drugs, those who would consume drugs were there. Donde estaban los borrachos. Where the drunks were at. Ahí nos mandó Dios. That's where God sent us. Y ahí empezamos la obra. That's where we started. Porque yo no fui a donde yo quería, yo fui a donde Dios me envió. Because I didn't go where I wanted to go, I went where God sent me to go. Bienaventurados. Blessed. Los que van a donde Dios los envía. Are those who go where God sends y no them se aferran to al lugar donde ellos quieren estar. And they're not, they're stubborn in the place they want to por be at. Eso esta razón, por yes esta razón, why that for this reason es necesario tener fe. It is necessary to have faith. Porque esto es solamente para gente, because this is only for people que quieren complacer a Dios, who want to please God y cumplir su propósito aquí en la tierra, and fulfill their purpose here on earth. ¿Cuántos están aquí? How many are here? Aleluya. Entonces, cuando tú conoces el lugar de tu asignación, so when you know the place of your assignments, tú ya no caminas en temor. You don't walk in fear anymore. Escucha. Listen. Es necesario conocer cuál es tu asignación. It is necessary to know what is your assignment. Si yo te pregunto cuál es tu asignación, ¿qué me vas a decir? If I ask you what is your assignment, what are you going to reply? No sé, venir a la iglesia a ser cristiano. I don't know, come to church, be Christian. No, no, eso es parte. No, that's part of it. Pero hay una asignación específica para cada quien. But there's a specific assignment for each person. Y el Señor te dice. And the Lord tells you. Tienes que estar en el lugar de tu asignación. You have to be in the place of your assignment. Listen. Escuchen. When you know the place of your assignment. Cuando conoces el lugar donde está su asignación. You no longer walk in fear. Ya no caminas en temor. Because you know where you're going. Porque sabes hacia dónde vas. Because you know that God is with you. Porque ya sabes que Dios está contigo. Te lo compruebo. You want me to prove it to you? Jesús está en la barca. Mira este panorama. Look at this panorama. Jesus was in the boat. Jesús está en la barca. Jesus was in the boat. En medio de la tormenta. In the midst of the storm. Los discípulos están atemorizados. The disciples are there terrorized. Llorando, gritando. Crying, shouting.
Jesús, levántate, que perecemos. Jesus, wake up, we're perishing. Pero Jesús está dormido en frente de la barca. But Jesus is there asleep there in the front of the boat. Con una almohada. With a pillow. En medio de la tormenta. In the midst of the storm. ¿Por qué Jesús no tenía temor? Why did Jesus not fear? Porque Jesús conocía su asignación. Because Jesus knew his assignment. Y él sabía. And he knew que él no iba a morir en medio del mar. That he was not going to die in the midst of the sea. Él sabía que él iba a morir en una cruz. He knew he was going to die on a cross. Y él no estaba en una cruz en ese momento. And he was not on a cross at that moment. Pero porque él conocía su asignación, él estaba confiado y no tenía temor. But because he knew his assignment, he was calm. He did not have any fear. Pero cuando tú no conoces tu asignación, cada rato piensas que te vas a morir. But when you don't know your assignment, at every moment you're thinking you're about to die. Pero cuando conoces tu asignación, tú dices, no hombre, todo va a pasar, yo no me muero aquí, mi final no es aquí en el huracán. But when you know your assignment, you say, oh, nothing's going to happen, my assignment's not over here during the hurricane. Porque conoces tu asignación. Because you know your assignment. Entonces ya no caminas en temor. So you don't walk in fear anymore. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Jesús conocía el lugar de su asignación. And Jesus knew the place of his assignments. Escucha. Listen. ¿Estás aquí? Are you here? Cuando tú conoces el lugar de tu asignación, when you know the place of your assignments, eso te da autoridad y dominio. That gives you authority and it gives you dominion. Diga conmigo, autoridad y dominio. See with me, authority and dominion. Te da autoridad y dominio sobre el territorio. It gives you authority and dominion over that territory. Aleluya. Diga conmigo, territorio. See with me, territory. Escucha. Listen. Jesús fue asignado. Jesus was assigned. Con un propósito. With a purpose. Para una región. For a region. Que después se desparramaría para todo el mundo. That then would be spread out to the whole world. Pero Jesús sabía su asignación y su territorio. But Jesus knew his assignment and his territory. Eso le daba autoridad y dominio. That gave him authority and dominion. Por eso cuando llegó, that's why when he came a la isla de Gadara, to the island of Gadara, Jesús dijo, esto está en mi territorio. Jesus said, this is in my territory. Yo tengo autoridad. I have authority. Y tengo dominio. And I have dominion. Y cuando él pisó la isla de Gadara, and when he stepped on the island of Gadara, él no tuvo que ir a buscar los demonios. He did not have to go and seek the demons. Los demonios vinieron y se postraron ante él y lo adoraron. The demons came before him, bowed down and worshipped him. Porque los demonios reconocían la autoridad de Jesús because en su territorio. The demons recognized the authority that Jesus had in his territory. Y eso le daba dominio. And they gave him dominion. ¿Qué quiere decir dominio? What does dominion mean? Dominar. To dominate. Escucha, cuando listen, tú dominas algo, eso que tú dominas no te puede matar. When you dominate something, that you dominate, it cannot kill you. Por eso Jesús sabía que él dominaba ese territorio y cualquier demonio que anduviera en ese lugar no lo podía matar porque él dominaba ese territorio. That's why Jesus knew he dominated that place and he knew that everything that was there could not kill him because he had dominion over that place. ¿Cuántos me están entendiendo? How many are understanding? Entonces todo lo que tú dominas y lo que tú gobiernas no te puede matar. So everything you dominate, everything you govern, it cannot kill you. ¿Por qué Dios puso a Adán en el paraíso? Why did God put Adam in there in the paradise? Escucha bien esto. Listen well to this. Porque Adán, because Adam fue asignado para esa tierra. He was assigned for that land. Para cuidarla. To take care of it. Para trabajarla. To work it. Para hacerla producir. To make it produce. Para que todo lo que Adán hiciera en ese territorio. So that everything that Adam did there in that territory. Lo hiciera producir. He would make it produce. Ese territorio. That territory. Adán tenía dominio. Adam had dominion over it. Pero ¿qué pasó con Adán? Oh, but what happened with Adam? Adán se desenfocó de su asignación. Adam lost focus of his assignment. Dios le dijo, de todo puedes comer. God told him out of everything you can eat. Pero no que te comas ese arbolito que está ahí. But not of that tree that is there. El día que tú comas de ese árbol, ciertamente moriréis. The day you eat of that tree, surely you will die. Entonces Adán andaba de lo más bien. So Adam, he was there. Estaba enfocado. He was living well, he was focused. Pero cuando se desenfocó, but when he lost his focus, fue y comió del árbol que Dios le dijo que no comiese. He went and ate of the tree that God told him to not eat from. Cayó en pecado. He fell in sin. Y entonces dejó de ser hijo. And then he stopped being a son. Y fue expulsado del paraíso. And he was expelled out of the paradise. Porque no cumplió con su asignación. Because he did not fulfill his assignment. Cuando listen, Dios
lo saca del paraíso es porque él perdió el dominio de su territorio. When God takes him out of that paradise, it's because he lost the dominion in his territory. Ya él no tenía autoridad sobre ese territorio. He didn't have authority over that territory anymore. Y el diablo se quedó con el dominio que tenía Adán. And the devil stayed with the dominion that Adam had. So tú tienes que entender, so you have to understand, que tú fuiste diseñado para cumplir tu llamado y tu asignación. That you're assigned to fulfill your assignment, your purpose. Y tu primera asignación es ser hijo. And your first assignment is to be a son and daughter. No es ser esclavo. Not to be a slave. Diga conmigo, yo soy hijo. Say with me, I'm a child. Yo soy hijo. I am a child. Diga, yo soy hijo. Say, I am a child. No soy esclavo. I am not a slave. Entonces, Adán, so Adam, perdió su autoridad y su dominio. He lost his authority, he lost his dominion. Y el diablo tomó control. And the devil took control. Por eso Jesús, that's why Jesus, dijo, he said, en el libro de Lucas 19:10, and Luke 19:10, dijo, yo he venido a buscar lo que se había perdido. He said, I have come to seek that that has been lost. ¿Qué se había perdido? What had been lost? El dominio, the dominion, y el ser hijo, and being a child. Por eso Jesús, that's why Jesus, vino como hijo. He came as a son. Porque en el paraíso se perdió el ser hijo y se perdió el dominio. Because in the paradise being a son had been lost and the dominion. Y Jesús vino a retomarlo. And Jesus came to take that back. Por eso dice la Biblia, that's, que tú y yo somos salvos no por el primer Adán, sino por el segundo Adán, que es Cristo Jesús. That's why the Bible says we've been saved not by the first Adam, but by the second Adam. ¿Cuántos están aquí? How many are here? Ahora mira lo que dice esta escritura. Now look at what the scripture says. ¿Cuántos saben que hay muchos problemas en la tierra meteorológicamente hablando? And how many know that there are a lot of problems talking about meteorológicamente hablando? Mythology speaking, no. Meteorologization, hallelujah. Eso, eso, eso. Meteorologically speaking. En el clima, vaya. In the climate. Okay, ven, aquí acaba de pegar un huracán, otro huracán salió para allá para arriba y otro huracán está pegando ahora mismo en Belice. Seen a hurricane hit over here, another one hit there, now another one's gonna go and hit in Belize. Y anda otra tormenta tropical al sur de la Florida. And there's another tropical storm más in South abajo Florida, de Cuba. Lower than Cuba. Amén. Entonces hay muchos problemas en el tiempo, en el weather. So there is a lot of problems with the weather, con la clima. Problemas meteorológicos. Meteorologically speaking. Escucha bien esto. So listen well to this. Muchos volcanes están abriendo. Many volcanoes. Terremotos en todas partes. There is being earthquakes. Hay calor donde debe estar frío y hay frío donde debe estar calor. Heat where should be cold, cold where there should be heat. Quiere decir que la naturaleza está loca. That means that nature is going crazy. La naturaleza se volvió loca. The nature has gone crazy. ¿Sabes por qué se volvió loca? Do you know why it's gone crazy? Porque las iglesias están llenas de miembros y no de hijos. Because the churches are being full of members but not of sons and daughters. No me escucharon. Hallelujah. You didn't hear that. En las iglesias, in the churches, hay muchos miembros. There are many members. Pero hay pocos hijos. But only a few sons and daughters. Y dice la Biblia, and the Bible bien, says, and listen well, en el libro de Romanos 8:19, in Romans 8:19, vaya conmigo ahí. Go with me there. Romanos 8:19 en adelante dice, Romans 8:19 and on. Y la creación espera con gran impaciencia que se manifiesten, que se manifieste claramente que somos los apóstoles y profetas de Dios. Read it. And for the creation awaits an eager expectation for the children of God to be revealed. No, the apostles and prophets. The apostles and prophets to right? be revealed. Right, eso es lo que dice. Right, is that what it says? Estoy esperando, la creación está esperando impacientemente que se manifiesten los profetas, que se manifiesten los apóstoles, que se manifiesten los empresarios, que se manifiesten los sabelotodo. So the creation is an eager expectation for the apostles, the prophets, for all of those, the businessmen, all of those to be revealed, no, right? No, dice, la creación está esperando impacientemente que se manifiesten los hijos de Dios. No, it says for creation awaits an eager expectation. ¿Dónde están los hijos? For the children of God. Las iglesias están llenas de miembros, pero Dios dice, la creación está esperando que se manifiesten los hijos de Dios. The churches are full of members, but no, the people are eagerly awaiting.
está esperando por ti. God is waiting for you. La creación está vuelta loca porque no hay hijo de Dios que manden callar el mar. Creation has gone crazy. Why? Because there's no children of God that are telling the storms to stop. ¿Qué hizo el hijo de Dios? What did the man of God do? Cuando la tormenta se volvió loca. When the storm started to go mad. Jesús se levantó y dijo, enmudece. Jesus got up and told the storm to be quiet. And y se volvió una gran bonanza. And a huge silence came upon. ¿Qué fue lo que pasó ahí? What happened there? Se manifestó un hijo de Dios. A son of God manifested. Y cuando se manifestó el hijo de Dios, mandó callar el viento y al mar. And when the son of God manifested, he made the storm to be quiet. Sigue diciendo. It continues on to say. Dice que somos los hijos de Dios, verso 20. Porque la creación perdió, ¿qué dice? Su verdadera finalidad, no por su propia voluntad, sino porque Dios así lo había dispuesto. Pero, dice, pero le quedaba siempre la esperanza. Read that part, please. For the creation was subjected to frustration, not by its own choice, but by the will of the one who subjected it, in hope. De ser liberada de la esclavitud y de la destrucción, por alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. That the creation itself would be liberated from its bondage to decay and brought into the freedom and glory of the children of God. ¿Está escuchando? Are you listening to that? La creación, the creation, va a ser liberada, it will be delivered, cuando se manifiesten los hijos de Dios. When the children of God are manifested. Por eso el diablo no quiere que tú tengas la revelación de la paternidad espiritual. That's why the devil doesn't want you to have the revelation of the spiritual paternity. El diablo prefiere que tú seas miembro a que seas hijo. The devil prefers for you to be a member than to be a son or daughter. Pero Jesús vino a revelar al Padre. But Jesus came to reveal the Father. Para que tú seas hijo. For you to be a son y no seas un miembro o un esclavo. And not to be a member, not to be a slave. La creación está esperando por nosotros. Creation is eagerly awaiting. No por profetas, no por apóstoles. Not for prophets, not for apostles. No por sacerdotes. Not for priests. Está esperando por los hijos de Dios. They're waiting for the children of God. La naturaleza clama. Nature cries out. Para que se manifiesten los hijos de Dios. For the children of God to manifest. Dile a tu vecino, la naturaleza te está esperando que te manifieste. Tell your neighbor, Nature is waiting for you to be revealed. La maldición está sobre la tierra. The curse is upon the land. Por la rebelión. By rebellion. De los seres humanos. Of mankind. Y toda la naturaleza se está volviendo loca. And all of nature is going crazy. Pero cuando los hijos de Dios se manifiesten, todo vendrá a la normalidad. But when the children of God are revealed, everything will go back to normality. Mm-hmm. ¿Sabes por qué la mayoría de los creyentes están en escasez y en necesidad financiera? Do you know why a majority of the people are in scarcity and living poor? Porque no han tenido la revelación de la paternidad de Dios. Because they have not had the revelation of the paternity of God. La cual es uno de los principios del reino. Which is one of the principles of the kingdom. El problema es que los cristianos estamos desenfocados. The problem is that Christians have lost focus. Escucha, listen, el cristiano, the Christian, hoy en día, nowadays, está enfocado en gobernar el cielo. They're focusing on governing the heavens. Cuando Dios no nos mandó a gobernar el cielo. When God did not call us to govern the heavens. Dios nos mandó a gobernar la tierra. God called us to govern the land. Escucha. Listen. Si no podemos gobernar nuestra boca delante de un plato de comida, ¿tú crees que vamos a poder gobernar la tierra? If we cannot govern our mouth in front of a plate of food, do you think we can really govern land? Acabaron los amenes. The amens are over. Yo decreto, yo mando, cierro, abro, mira, cierra la boca y come menos. No, I decree and I open and I lock and everything. No, just close your mouth. ¿Cuántos estás aquí? How many are here? Se acabaron los amenes, aleluya. The amens are over. Nadie le va a dar share a esta palabra. No one va a compartir this word. Dios nos mandó a gobernar la tierra. God sent us to govern the land. No los cielos. Not the heavens. Cuando gobernamos la tierra y el territorio donde Dios nos asignó, when we govern the land and the territory where God has assigned us to, entonces los cielos se abren. Then the heavens will be open. Pero ya gobernamos la tierra. But we govern the land. ¿Aló, están aquí todavía? Are you still here?
Pero no quieras gobernar el cielo cuando no gobiernas ni tu propia casa. But don't want to go and govern the heavens if you can't govern your own home. La Biblia dice que el buen juez por su casa comienza. The Bible says the good judge, he starts from his home. ¿Estás aquí todavía? Are you still here? Dios nos dio la tierra a nosotros. God gave the land to us. ¿Dónde va a estar la iglesia después del arrebatamiento, después de las bodas del Cordero? Where will the church be after the rapture, after the wedding of the Lamb? Right here in the earth. Aquí en la tierra. This is where we're going to live. Aquí es donde vamos a vivir. The earth was created for the human race. La tierra fue creada para los para seres la humanos. Raza humana. For the human race. Y nosotros gobernaremos la tierra juntamente con Cristo. And we will govern the land along with Jesus. Eso es lo que dice la Biblia. That's what the Bible says. Vamos a Génesis 1, 27 al 28. Let's go to Genesis chapter 1, verse 27 and 28. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificar y multiplicaos y llenar la tierra y sojuzgarla. Eso habla de gobierno, eso habla de autoridad. Enseñorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. And so God created mankind in his own image, and in the image of God he created them. Male and female he created them to be. And God blessed them and said to them, be fruitful and increase in number, fill the earth and subdue it. That talks about authority and dominion. Rule over the fish in the sea and the birds in the sky, over every living creature that moves on the ground. Diga conmigo, Dios me dio la tierra. Say with me, God gave me the land. Dios me dio un territorio. God gave me a territory. Para gobernar. To govern it. Eso es lo que dice la Escritura. That's what Scripture says. Cuando Dios puso a Adán y a Eva en el paraíso. When God put Adam and Eve in the paradise. Les dio la autoridad para gobernarla. He gave them the authority to go and to rule it. Aún los peces, las aves y las bestias de la tierra. Even the fishes, even the birds, even every living creature. Eso se llama gobierno, gobernar. That's called government, is to go and to govern. Eso se llama tener autoridad. It means to have authority. Pero Adán perdió el enfoque. But Adam lost focus. Y perdió el dominio. And he lost the dominion. Y dejó de ser hijo. And he stopped being a son. Y fue expulsado del paraíso. And he was expulsed out of the paradise. Por eso tenemos que procurar gobernar aquí en la tierra. That's why you have to procure to go and to govern here on the land. Dile a tu vecino con una sonrisa, tú y yo no vamos a vivir en el cielo. Tell your neighbor with a big smile, you and I are not going to live in heaven. Yo que me quería ir allá a los planetas, aleluya. And me, I wanted to go over there to the planets. Pero no, nosotros vamos a vivir en la tierra. But no, we're going to live here on earth. Pero la tierra va a ser purificada. But the earth is going to be purified. Y Dios, Jesucristo, va a ser la luz que ilumina la tierra. And Jesus is going to be the light that illuminates the whole land. Pastor, ¿y dónde dice eso? Pastor, and where does it say that? Salmos 37, 29. Psalms 37, 29. Y los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. The righteous will inherit the land and dwell in it forever. ¿Sabes por qué la gente se quiere ir para el cielo? Do you know why the people want to go to heaven? Porque no le gusta trabajar. Because they don't like to work. Claro, porque allá no hay que trabajar. Of course, because over there you don't have to work. Allá vas a andar por las calles de oro y el mar de cristal. Over there you're going to be where the roads are gold and sí, where. Sí, vamos a ir un periodo de tiempo al cielo. Yes, we're going to go for a period of time. Vamos a las bodas del Cordero. We're going to go to the wedding of the Lamb. Que van a durar 7 años. That's going to be for 7 years. Aleluya, tremenda fiesta que nos vamos a tirar en el cielo. Incredible party we're going to have there. Pero después vamos a vivir en la tierra. But then we're going to come and live on earth. Y Jesús va a gobernar la tierra. And Jesus is going to govern y nosotros gobernaremos la tierra juntamente con Jesús. And we're going to govern here along with Jesus. Diga conmigo, mi asignación es en la tierra. Say with me, my assignment is on earth. Mi territorio es la tierra. My territory is the earth. Por lo tanto, tenemos que aprender lo que dice la palabra. So we have to learn what the word says. Tenemos que gobernar nuestro territorio. We have to govern our territory. Cumplir con nuestra asignación aquí en la tierra. Fulfill with our assignment that's here on earth. Amén. Amen.
Entonces cuando gobernamos el territorio, so when we govern with the territory, entonces podemos demandar que se abran los cielos. Then we can demand for the heavens to be opened. Jesús siempre demostró que él gobernaba el territorio. Jesus always demonstrated that he governed the territory. Uh-huh. Cuando tú gobiernas, when you govern, tú eres el que tienes la primera y última palabra. You're the one that has the first and the last word. Tú eres word. El que ordenas y las cosas suceden. You're the one that goes and orders and the things y happen. Y Jesús demostró que él gobernaba su territorio. And Jesus demonstrated that he governed his territory. Porque él estaba en la posición de hijo. Because he was in a position of a child. Él no estaba distraído como Adán. He was not distracted like Adam él was. Él estaba enfocado. He was focused. Por eso cuando Pedro vino a desenfocarlo y le dijo, no vas a ir a Jerusalén, le dijo, apártate de mí, Satanás. That's why Peter wanted to go in and say, no, don't go there, Jesus. What did he say? He said, apart from me, Satan. Porque lo quería desenfocar de su asignación. Because he wanted to make him lose focus from his assignment. Lo quería sacar de su propósito. He wanted to take him out of his purpose. Pero Jesús sabía su asignación. But Jesus knew his assignment. Y sabía que él gobernaba el territorio. And he knew he governed the territory. ¿Y cómo usted puede demostrar eso, pastor? And pastor, how can you show that? Cuando Jesús multiplicó los panes y los peces, when Jesus multiplied the loaves and the fishes, dice que él hizo algo. Says that he did something. Le dijo a los discípulos, ah, denle ustedes de comer a la gente. He told the disciples, you guys go and feed the people. Y los discípulos pensaron lógicamente, no tenemos dinero. And the disciples were thinking logically, they said, well, we don't have money. Estoy pelado, no traigo chavo. I don't have anything at all. Se sacó los bolsillos y no traigo chavo. They took out their pockets and said, I don't have anything. Pero Jesús sabía que ellos podían hacer el milagro. But Jesus knew they could do the miracle. Escucha, porque Jesús nunca te va a mandar a hacer algo que él sabe que tú no lo puedes hacer. Listen, because Jesus is never going to tell you to do something that he knows you cannot do. Y Jesús le dijo, denle vosotros de comer. He said, you guys go and feed them. No hay necesidad que se vayan. No, there's no need for them to go. Yo dije, Señor, no traemos dinero. They said, well, we don't have money. No traemos suficiente comida para todos. We don't have enough food for everybody. Pensaron lógicamente. They were thinking logically. Pero Jesús le dijo, tráigame acá lo que tengan. Jesus told him, come and bring me what you have. Tenemos unos pedazos de pan y unos cuantos peces. We have some loaves of bread, some fishes. Agarró y dijo, Padre. He pulled it up and said, Father. Gracias. Thank you. Porque tú siempre me escuchas. Because you always hear me. Y multiplicó los panes y los peces. And he multiplied the loaves and the fishes. Y le dijo, vayan y repártenlos. He said, okay, now go and give them. Escucha, pero él gobernaba la tierra. But he governed the land. ¿Y sabes qué hizo? And you know what he did? Dijo, pónganmelo de 50 en 50. He said, put it 50 by 50. ¿Sabes lo que estaba diciendo? Do you know what he was saying? 50 es número de jubileo. 50 is a number of jubilee. Número de gozo. The number of joy. Número de danzar y bailar y hacer fiesta. The number of dancing and es doing a party. Número de cancelación de deudas. It's a number of cancellation of debts. Es número de libertad de los cautivos. It's a number of freedom of the captives. Es cuando los cautivos serán libertados. It's when the captives liberados. Shall be delivered. Número de jubileo. The number of jubilee. Y Jesús le dice, pónganmelos grupos de 50 en 50. He said, put it in groups of 50 by 50. Lo que hace un gobierno es traer orden. What a government does is that it brings order. Tú no me digas que tú estás gobernando y tienes un desorden en tu casa. You can't tell me that you're governing but yet you have a disaster porque in your house. Alguien que gobierna tiene orden en su casa, because en su familia, en su llamado, en su propósito, en sus estudios, en su finanza, tiene orden. Because someone who governs, they have organization there at their home, at their work, in their family, in their calling. Everything is organized. Jesús puso orden. Jesus put an order. Y dijo, vayan y denle de comer. He said, okay, now go and give them to eat. ¿Cuántos han leído esa historia? How many have read the story? ¿Cuántas canastas sobraron? How many baskets were left over? ¿Cuántas? How many? ¿Y qué representa el 12? What does 12 represent? Número de gobierno. The number of government. Diciéndole, aquí el que gobierna soy yo. Saying the one who governs here is me. Por eso los peces y los panes se multiplican. That's why the loaves and the fishes multiply. Yo soy el que tengo la primera palabra y el que tiene la última palabra en este territorio. I'm the one who has the first word and the last word here on this territory. ¿Cuántos me están entendiendo? How many are understanding? Escucha. And listen. Bueno, ya se lo dije, ¿no? Mateo 14, 20. Y comieron todos y se saciaron y regocijaron
lo que sobró de los pedazos, 12 canastas llenas. In Matthew 14:20 says, they all ate and were satisfied, and the disciples picked up 12 basketful of broken pieces that were left over. Jesús gobernaba en ese territorio. Jesus governed in that territory. Porque él era hijo. Because he was a son. Él había tenido la revelación de ser hijo. He had the revelation of being a son. Por eso multiplicó los panes. That's why he multiplied the loaves. Por eso le dijo a Lázaro, levántate. That's why he told Lazarus, rise up. Por eso le dijo al mar, enmudece. That's why he told the sea to be still. Porque cuando tú conoces tu asignación, tú tienes autoridad y dominio. When you know your assignment, you have dominion. Y cuando tú tienes autoridad y dominio, and when you have authority and dominion, todo lo que tú dominas no te puede matar. All that you dominate, it cannot kill you. ¿Cuántos están aquí? How many are here? Los judíos, the Jews, amaban a Moisés. They loved Moses. Porque él los liberó de la esclavitud de Egipto. Because he delivered them from being captive in Egypt. A través de la mano de Dios. By the hand of God. Sus padres recibieron el maná del cielo. And they received the maná from the heavens. Pero ahora Jesús está entre ellos y dice, yo soy el Hijo de Dios y yo soy el pan que descendió del cielo. Now the Son of God is now among them and saying, I am the one who is the bread. Y no como el que comieron sus padres y volvieron a tener hambre. And not like the one that your ancestors ate and then became hungry sino again. Sino que yo soy el pan que descendió del cielo. But I am the bread that descended from the heavens. Y lo que yo hago, lo que yo soy, yo multiplico. And what I do, I multiply. Como él era el pan, él multiplicó los panes. And because he was bread, he multiplied the bread. Tú solamente te puedes multiplicar en lo que tú eres. You can only multiply in what you are. Tú no te puedes multiplicar en un líder si tú no eres líder. You cannot multiply in a leader if you are not a leader. Porque tú te vas a multiplicar en lo que tú eres solamente. Because you're only going to multiply in what you are. Escucha. Listen. Tú puedes enseñar lo que tú sabes. You can teach what you know. Pero tú solamente te multiplicas en lo que tú eres. But you only multiply in what you are. Aleluya. Le doy una semana para que te reciba esa revelación. I give you a week to receive that revelation. Amén. Amen. ¿Están aquí? Are you here? Cuando tú tienes revelación de la paternidad, when you have the revelation of paternity, no serás un bastardo, you're not going to be a bastard, sino hijo, but a son. No serás esclavo, you won't be a slave, sino que eres un hijo que tiene herencia, but a son who has an inheritance. Y el hijo siempre hace lo que ve hacer al padre. And the son always does what he sees. Escucha, the father do. ¿Dónde están los papás aquí de familia? Where are the parents that are here? Los que dan identidad a los hijos son los padres. Those who give identity to the children are the fathers. La madre no da identidad a los hijos. The mother does not give identity to the children. Cuando el papá agarra al hijo, when the father grabs the y child, le dice, hijo, and he says, son, quiero que sepas, I want you to know, que usted es un hombre de Dios, that you are a man of God, que estoy orgulloso de ti, that I am proud of you, que yo sé que tú vas a llegar a hacer cosas grandes, that I know you're going to come to do great things. Esas palabras de un padre al hijo, those words from the father to the son, le da identidad, it gives him identity. Y el hijo camina con el pecho arriba, and the son walks with his chest all up, porque mi padre me dijo que yo voy a hacer cosas grandes, because my father told me I'm going to do great things. Pero cuando el padre le dice, quítate de aquí, mocoso, que no sirves para nada. Estás igual que tus hermanos, no sirven para nada. When the father goes and tells him, get out of here, you're worthless. You're not like your brothers and sisters. He puts them down. Eso es lo que estás poniendo en los hijos. That's what you're putting in your children. Pero te digo una cosa, la mamá no da identidad a los but hijos. I tell you something, the mother does not give identity to the children. La mamá da cariño. The mother gives care. Da amor. She gives love. Pero no da identidad. But she does not give identity. ¿Sabías tú? Did you know? Que el que escoge la mujer no es el que escoge un matrimonio no es la mujer, es el hombre. That the one who chooses marriage is not the woman, it's the man. Sí, ni un aplauso. Not a single applause. El hombre es el que escoge su esposa. The man is the one who chooses his wife. La esposa no escoge al hombre. The wife does not choose the husband. La mujer no se puede casar hasta que el hombre diga, ¿te quieres casar conmigo? The woman cannot get married until the man says, will you marry me? Porque es el hombre, because it's the man, el que escoge a su mujer, that chooses his wife, y es el hombre el que da identidad, and it's the man who gives identity. Porque aún el hombre le da identidad a su mujer, because even the man gives identity to his wife. Ni un aplauso de las mujeres. Not a single applause from the women.
Pero eso es bíblico. But it's biblical. ¿Sabías tú? Did you know? Que en la Biblia, that in the Bible, la mamá tenía a cargo los hijos. The mom had in charge the children. Hasta la edad de 5 años. Until the age of 5. Después de la edad de 5 años, after 5 years old, la mamá le decía al papá, the mom would tell the dad, aquí están tus hijos, here are your kids, tú te encargas de ellos. Now you're in charge of porque them. Ahora el trabajo, because now the job, es que el papá le va a dar identidad a los hijos que perdió tu esposa. Father is the one who's going to give identity. Es en la Biblia. The Bible says it. La Biblia, por eso dice que Ana, después que dejó de amamantar a Samuel, that's why hijo, it says, when Hannah stopped nurturing first Samuel, giving to Samuel, dice que se lo llevó al sacerdote Eli. It says she took him to the prophet Eli, the Eli, priest. Eli. To Eli. Lo dejó ahí. She gave him to Eli. Después de 5 años. After 5 years old. Y cada año le llevaba ropa. And every year she'd take y him le clothes. Llevaba zapatos. She'd take him shoes. Pero era el sacerdote, el sumo sacerdote, que tenía que darle identidad a su hijo. But it was the high priest that had to go and give identity to the son. Y se convirtió en el profeta de Dios. And he converted into the prophet of God. Ungió a Saúl y ungió a David como and reyes. He anointed Saul and David as kings. ¿Cuántos están aquí? How many are here? En la Biblia los que cocinaban eran los hombres. And the ones who would cook in the Bible was the men. Ah, y ahora el hombre dice, hazme de comer, vieja. Now the man says, oh lady, give me food to eat. Hazme esas tortillitas con salsa que me gustan, pues. Give me the tortillas with the salsa that I like. Hurry up. Eso no hay en la Biblia. That is not in the Bible. Los que cocinaban eran los hombres. The ones who would cook it was the porque husbands. Los hombres son los que cazaban los animales. The men were the ones who would go and hunt son los que the sabían animals. Prepararlos, cortarlos, cocinarlos. They were the ones who knew how to prepare, how to cook it. Y nomás gritaban, vieja, ya está el cabrito asado, vente, vamos. And they just say, oh lady, the food is ready, come on. Pero hoy se cambiaron los papeles. But now the roles have changed. Y dice el esposo, vete a trabajar, y la mujer, hazme de comer, y tú cuida a los niños, tú llévalos a la escuela, tú enséñales el ABC, tú enséñalos a leer, y el esposo no hace nada. The husband says, wife, now you go work, you go take care of the kids, you teach them the ABCs and all of that. The husband doesn't want to do pero anything. Los padres de la Biblia, but the fathers in the Bible, traían las finanzas a la casa, they'd bring the finances to traían the la comida casada a la casa. They would bring the food that they would hunt to the son home. Son los que enseñaban a los hijos. They were the ones that taught the children. A cuál era su posición como hombre y what como mujer. Their position was as a man, as a woman. Eran los hombres. It was the men. Los que daban la identidad. That would give the identity. Ay, ¿cuántos están aquí? How many are here? Entonces venimos, pastor, ora por mi esposo que es una cap, pero tú eres una Jezabel. Now we come and we say, oh, pastor, look, pray for my husband. He's in a cop. Well, you're Jezebel. Se acabaron los amenes. The amens are over. Es que están invertidos los papeles. You see, it's because of how the roles are. Ah, mire, estoy hablando de la paternidad. I'm talking about paternity. Pero tengo que hablar a cuál es la posición del padre. But I have to talk about what is the position of the father. Y cuál es tu posición como hijo. And what is your position as a child. Porque si no conoces esos dos principios. Because if you don't know those principles. No vas a poder obtener la revelación de hijo. You're not going to be able to go and attain that revelation as a child. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Entonces, el padre, diga conmigo, el padre es el que da identidad. Say with me, the father is the one that gives identity. Los hijos siempre vuelven a casa. The children always come home. Los hijos no se quedan fuera de la casa. The children don't stay out of the home. Siempre vuelven. They always come back. Los hijos de verdad siempre vuelven. The true sons and daughters come back. Aleluya. Jesús vino a revelar al Padre. Jesus came to reveal the Father. Mira lo que dice la Escritura. A ver si lo puse aquí. Let's see what the Scripture says here. Juan 5:19. John 5:19. Dice claramente la Escritura. The Scripture clearly says. Respondió entonces Jesús y le dijo, de cierto digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo juntamente. And Jesus gave them this answer, very truly I tell you, the Son can do nothing by himself. He only does what he sees his Father doing, because whatever the Father does, the Son does also. Los padres son los que abren el camino para los hijos. The fathers are the ones that open the path for their children. Los padres son los que dan autoridad. The fathers are the ones that give authority.
Y los hijos van a hacer lo mismo. And the children will do the same thing. Los hijos hacen lo mismo. The children will do the same Pero thing. Tú no puedes demandarle a un hijo que haga cosas buenas si tú no le has enseñado a hacer cosas buenas. But you cannot demand the children to do good things if you have not done good things. Vete con tu mamá que te enseñe. Go with your mom so she can teach you. Pídele permiso a tu mamá. Ask your mom permission. No, no se lo mandes a tu mamá. Tú eres la cabeza del hogar. Tú eres el que tiene la autoridad en la casa. No, don't send them to the mom. You're the one who's the head of the household. You're the one that has the authority. ¿Están aquí? Are you here? Entonces tenemos que aprender. So we have to learn. La paternidad. Paternity. Pero tenemos que aprender a ser padres. But we have to learn to be parents. Para poder inculcarle a nuestros hijos lo que es ser hijo. To put in our children, teach them what it is to be a son and daughter. ¿Cuántos están aquí todavía? How many are still here? Y ya se me acabó el tiempo y puedo seguir con todo esto. And my time is done, but I can continue on. Pero with es importante. But this is important. Tener la revelación. To have the revelation. De ser hijo. Of being a son. Por eso tienes que venir acá a la casa de Dios para recibir el ADN de la casa. That's why you have to come to the house of God to receive the DNA of the house. Amen. Amen. ¿Estás aquí o no estás aquí? Are you here or you're not here? Entonces ese es el propósito del ADN. So that is the purpose of DNA. De la noche de ADN, que usted reciba el ADN, la visión de la casa. That's the purpose of DNA night, for you to receive the paternity of the house. Sepa contestar a la persona que le pregunten. For you to know how to answer the person that's asking you questions. Si le preguntan, pero tú crees en eso, la paternidad espiritual. And if they ask you, do you believe in that about spiritual paternity? ¿Qué le vas a contestar? What are you going to answer? Bueno, eso es lo que dice el pastor. Well, that's what the pastor says. No, no, es que es lo que dice la palabra. No, that's what the word of God says. Jesús siempre llamó a Dios Padre. Jesus always called God Father. Cuando los discípulos dijeron, enséñanos a orar, ¿qué dijo él? Padre nuestro que estás en los cielos. When disciples said, teach us how to pray, he said, our Father that's in heaven. Él no dijo, Dios nuestro que estás en los cielos. He did not say, our God that is in heaven. Él dijo, Padre. He said, Father. En otras palabras, los puso en posición de hijos. In other words, he put him in the position as sons. Y tú, si eres hijo, tú tienes derecho a una herencia. And you, if you are a child, you have the right to have an inheritance. Pero si tú no eres hijo, but if you're not a child, si tú eres miembro, if you're a member, tú no tienes derecho a la herencia. You don't have the right for an inheritance. Hay gente allá que dice, es que yo soy miembro de la iglesia fulana de tal. There are people there that say, but I'm a member of so and so church. Esto no es un club social. This is not a social club. Esto no es un campo de golf donde this... tú eres un miembro de ese campo de golf. This is not a golf club where you're a member of that club. De un country club. Of a country club. No, esto es la familia de Dios. No, this is a family of God. Y la iglesia se trata. And the church is about. O más bien dicho, el reino de Dios se trata. The kingdom of God is de about. De un padre. A father. Sus hijos. His children. De su familia. His family. Y su reino. And his kingdom. Eso es lo que es el evangelio. That's what the gospel is about. Amén. Amen. Un día vamos a estar ante el Padre. One day we're going to be before the vamos Father. Vamos a celebrar con él. We're going to celebrate with Pero vamos him. A vivir aquí en la tierra. But we're going to live here on earth. Ajá. No te hagas ilusiones que vas a vivir en el cielo. So don't have those illusions that we're going to be living in heaven. Ahora vamos a tener un cuerpo incorruptible. Now we're going to have an incorruptible body. Un cuerpo semejante al de Jesús resucitado. A body similar to Jesus who's resurrected. Ya no vamos a morir, vamos a ser eternos. We're not going to die, we're going to be eternal. Pero lo bueno es que vamos a seguir comiendo frijolitos y taquitos, aleluya. But the good thing is we're going to continue to eat beans and taquitos. Alcapurrias y arroz con gandules. With arroz en gandules. Caldo negro. The black soup. Y de todo un poco, aleluya. And a little bit of everything. Pero con un cuerpo glorificado que no se enferma, que no engorda, que no se le cae el pelo, no se le daña las uñas, no se le daña la piel, no le cae cáncer, no le cae diabetes, nada. With a body that's glorified, it's not going to break, it's not going to get sick, it's not going to get fat, it's not going to have anything fall off. It's going to be perfect. Aleluya, ¿cuántos se gozan por eso? How many rejoice for that? Ahora sí, vamos a estar en las bodas del Cordero por un tiempo. Now we're going to be in the wedding of the Lamb for some time. Amén. Amen. Aleluya, ¿cuántos quieren estar ahí? How many want to be there? Pero va a ser 7 años nada más. But it's only going to be 7 years. Y después regresamos a la tierra. Then we're going to come back to a earth. A gobernar con Cristo. To govern along with ¿Están aquí? Jesus. Are you here? ¿Dónde están los teólogos de la palabra? Where are the theologians of the word? Conocen todo lo de escatología. That know all about eschatology. Amén. Conozca la Biblia, hermano. Know about the Bible. Aquí hay enseñanza.
their teachings aquí here. Usted puede aprender a sacar un doctorado aquí si quiere. Here you can learn how to get a doctor's degree if you'd like. ¿Ah? O quiere andar por la orita nada más. Or you just want to be there on the edge. Venga al discipulado. Come to discipleship. Ahora que ustedes son líderes de discípulos. Now that you're leaders of disciples. Motiven a los que tienen bajo su cargo a que se enrolen en el discipulado. Motivate the ones that are under your care to now go and to enroll in discipleship. Porque ahí están los predicadores del mañana. Because that's where the preachers of tomorrow are. Ahí están los evangelistas del mañana. That's where the evangelists of tomorrow are. Los pastores, are. Los maestros. The pastors, the teachers. Ah, Nancy, cuando tú viniste a los pies de Cristo, ya eras maestra. Nancy, when you came to the feet of Christ, were you a teacher already? Pero te sabías todos los libros de la Biblia de memoria, ¿no? But you knew every book of the Bible by memory, right? No sabía ni papa. She didn't know anything. Pero se enroló. But she enrolled. Y puso empeño en aprender la palabra de Dios. And she put in that effort to learn the word of God. Y se convirtió en una maestra. And she converted into teacher of the word. Amén. Amen. Así usted también se puede convertir en un predicador. And you as well you can convert into a preacher, maestro, a teacher, un pastor, a pastor, un apóstol, an apostle, profeta, a prophet. Pero tiene que conocer la palabra. But you have to know of the word. Y tenemos que empezar. And we have to con start ser hijos by being a child y conocer el reino de Dios. And knowing the kingdom of God. Dele un aplauso al Rey de Reyes. Give an applause to the King of Kings. Póngase de pie. Stand up. Aleluya.